Hasta ahora, las proyecciones hablan de 44 senadores que estaría quedando el Partido Demócrata y 44 el Partido Republicano, con 12 asientos todavía en disputa. Así que esa también va a ser una elección probablemente voto a voto, quien gana la mayoría en el Senado. Muy, muy reñido, no solamente en la presidencial, también entonces en la parlamentaria. Ya es la 1:22, nos vamos a separar por instantes. Y ya seguimos con esta transmisión especial de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Espérenos, ya volvemos.